Presenta aquí está un nuevo vídeo, un nuevo tutorial de ZBrush, una semana más, un lunes más. Aquí estamos hoy viendo la herramienta Bevel Pro, una herramienta muy interesante que ya veréis que es muy fácil de usar y que nos va a dar bastantes alegrías. Y nada, antes de empezar, deciros que el curso online ya las matrículas están abiertas, ¿vale? Así que también tened en cuenta que las matrículas, bueno, la matrícula no, perdón, la reserva está abierta y la reserva es gratuita, ¿vale? El pago se hace en septiembre, así que podéis reservar ahora, optar a los descuentos por la reserva y el pago se hace en septiembre. Así que bueno, si queréis saber más, en la descripción tenéis el link y vais para allá y tenéis toda la información en esa página, ¿vale? En nasworldstudios.com. Pues nada, empezamos ya con el vídeo. Hoy vamos a ver Bevel Pro, una herramienta que, para los que no sepáis lo que es el Bevel, ¿vale? El Bevel es una forma, digamos, de hacer una transición entre un plano y otro, ¿vale? Entonces, vamos a coger como ejemplo, que es muy sencillo y además es muy, muy visual, un cilindro, ¿vale? Entonces, claro, un cilindro con una topología como esta, muy limpia, que se ve muy ordenada, ¿vale? Es muy fácil de hacer con un ZModeler, por ejemplo, que está explicado en otro tutorial. Si queréis, en la sección de tutoriales, ahí tenéis el cómo funciona el ZModeler. Y tenemos aquí el Bevel, ¿no? Entonces, el Bevel es esa transición que se hace entre un plano y otro. Como veis, es como una diagonal, ¿no? Entre un plano horizontal y uno vertical se hace uno diagonal, ¿no? Entonces, lo que consigues con esto es hacer como esta especie de esquina, ¿no? Esto viene muy bien, por ejemplo, cuando estamos haciendo armaduras, cuando estamos haciendo, pues, tipos de superficie más duras para generar un poquito esa esquina un poquito gastada, o bueno, gastada, o un poquito, sí, más, no redondeada, pero ya me entendéis, ¿no? Como esa esquinita, ¿no? Pues esto se usa para eso. Claro, cuando tienes una topología buena, con el ZModeler funciona muy bien, como veis aquí, ¿no? Aquí hacemos pues un create por poligrupos, por ejemplo, y fijaros qué perfecto nos queda. Pero claro, si ahora nos vamos, por ejemplo, he duplicado para ver luego el resultado. Si ahora, por ejemplo, nos vamos atrás y hacemos esto mismo, ¿vale? Lo hacemos, le hacemos un Dynamesh. Como podéis ver, ahora ya la topología no está ordenada. Hemos hecho un Dynamesh, se ha reorganizado la topología y ahora de repente todo está esparcido, todo está como desordenado, todo, hay triángulos por todos sitios. Y esto, con el ZModeler, no se puede trabajar, ¿vale? Con esta malla. ¿Por qué? Porque aquí es muy fácil decirle, mira, continúa tú la línea, continúa esta línea y hazme un bevel alrededor de esta línea. Fíjate qué fácil es. Pero aquí no hay una línea marcada. O sea, aquí hay, bueno, hay una línea, como podéis ver, observar por aquí, pero alrededor es como que hay triángulos, hay tal. O sea, no, el programa no entiende cuál es la línea que queremos seguir, ¿no? Nosotros sí entendemos porque visualmente vemos cuál es esta línea, ¿no? Aun y toda esta línea está totalmente destrozada. Pero bueno, la cosa es que en estos casos, cuando tenemos un Dynamesh, una malla mal organizada, que puede ser en un esculpido, por ejemplo, nosotros estamos esculpiendo y tenemos una malla desorganizada, ¿vale? Que es muy, muy común. Pues ya no se puede hacer, ¿no? Y siempre teníamos que optar un poquito a hacerlo con el Trim Dynamic. Esto lo habréis visto seguramente a algunos ahí hacer esto, ¿vale? Hacemos con el Trim Dynamic un poquito, así. Ahora pasamos un poquito con el Pinch aquí en las esquinas para que se quede un poquito más... más durita la esquina. Se puede pasar un poquito con el smooth también, otra vez un poquito con el pinch, ¿vale? Y de esta forma creábamos esas transiciones de bevel, ¿vale? Como veis aquí. Pero claro, son transiciones esculpidas, ¿vale? Son esculpidas a mano. Entonces no van a quedar nunca perfectas o como queremos, ¿no? Eso sí, cuidado, si es por ejemplo una armadura y lo que queremos hacer es una transición natural, como si fuera pues que la has dado con un martillo o lo que sea, evidentemente eso no lo hagáis perfecto, ¿vale? Eso de hacerlo a mano porque queda mucho más natural. Pero si es una transición hecha por la misma armadura, digamos, que tiene que ser perfecta, la forma es perfecta, entonces usamos estas clases de herramientas, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues fijaros qué sencillo, ¿vale? Porque aquí abajo tenemos el Bevel Pro, ¿vale? Que si le damos, nos abre una ventanita. Perdón. Que primero, lo primero que vamos a hacer es quitar la perspectiva, ¿vale? Porque si usamos la perspectiva, veis como la parte de atrás se ve por ahí. Y según en qué perspectiva, cómo movemos el objeto, veis que se mueve la parte de atrás, ¿no? Bueno, realmente no se mueve la parte de atrás, sino que es la perspectiva la que se mueve, ¿no? Pero si quitamos la perspectiva, fijaros que todos los lados son iguales. Entonces, nos hacemos una mascarita aquí, ¿vale? Para la parte superior hacemos una mascarita. Le hacemos un poligrupo, un group masker, ¿vale? Que esto está explicado en el video tutorial de los poligrupos. Y ahora le damos a Bevel Pro, ¿vale? Y nos sale una ventanita aquí. Nos sale una ventanita que es muy, muy sencilla de usar, ¿vale? Entonces, fíjate.
La línea azul es la línea que ha detectado como si fuera la arista, ¿no? Y la roja es lo que quiere ser el bevel, ¿no? Entonces, aquí tenemos varias opciones que son muy fáciles. En el caso de que nos dé errores o lo que fuera, podemos arreglar las aristas aquí. Entonces, en este caso vamos a dejarlo así, pero tenemos aquí para arreglar. El bevel amount es la distancia del bevel, ¿vale? Si hacemos así, fijaros, la distancia del bevel aumenta. Entonces ahí, como nosotros bien queramos. El esmuceado es lo suave que va a ser el bevel. Os fijáis, mira, fijaros, esta línea cómo está de torcida esta línea. En cambio esta, fijaros qué perfecta es. Eso es porque hemos suavizado el bevel, ¿vale? Y el ángulo, ¿vale? Aquí tenemos el ángulo, básicamente es un poco el ángulo con el que se hace el bevel, ¿vale? Pero con estos dos vamos por ahora de sobra. O yo por lo menos utilizo esos dos. Luego tenemos aquí, bueno, estos botones no sé por qué no se notan, el sharp, aquí tenemos el chamfer y el bevel. ¿Veis cómo no se ve la letra? No sé por qué ocurre esto, pero bueno, la cosa es que el chamfer, básicamente, a ver si podemos darle preview, ahí estamos. Vale, no sé si podéis observarlo, que detrás de esto hay como una malla, ¿veis? Pues el chamfer, ¿veis cómo hay una malla como redondeadita así, ¿vale? Eso es el chamfer, que en vez del bevel ser una diagonal, ¿vale? Una diagonal, lo que hace es que se redondea el borde, ¿vale? Entonces, el chamfer es redondeado y el bevel es como, digamos, cortante, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la resolución de la malla. Si bajamos, veis cómo baja la resolución de esa curva, ¿no? Subimos, mira, fijaros. A ver, un segundito. ¿Veis cómo está más suave? ¿Vale? Y el offset es, básicamente, que salga más hacia afuera o hacia adentro, ¿vale? El chamfer. ¿Vale? A ver si, espera un momento, a ver si lo podéis observar. ¿Veis cómo sale hacia afuera, vale? Entonces, sin más, yo lo suelo dejar a cero siempre, tampoco esto. Entonces, en este caso nos importa el bevel, ¿vale? ¿Podéis ver el bevel ahí dentro? Si, ¿sí, no? ¿Se puede ver la diferencia? ¿Lo veis, no? Vale, entonces, antes de aplicar tenemos aquí varios, bueno, esto yo lo suelo dejar siempre a igual, pero bueno, os lo explico, ¿no? Aquí tenemos el Triangulate Bevel Junction, o no sé cómo se dice esto en inglés, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero la cosa es que en la intersección entre el modelo antiguo y el bevel aquí, ¿vale? Lo que te hace son triángulos para mejorar, digamos, el contorno y mejorar la transición, ¿vale? Esto siempre está activado, yo lo dejo activado. Luego también podemos esmucear, o sea, que sea más, más suave esta parte de aquí. Luego, Triangulate Bevel Surface, que esté triangular en la parte del bevel, o sea, del bevel, esta parte interna, ¿vale? Generar una parte interna, bueno, ya digo, opciones que realmente yo no suelo tocar, funciona bastante bien así por esto. Y estos son colores para ver una cosa y otra, pero bueno, sin más, no determinan nada, ¿vale? Y por último, ¿vale? Antes que nada, como podéis ver aquí, el objeto original, en este caso el esculpido, tiene como unas líneas, ¿vale? Bueno, esto de hecho aposta porque estos son del low poly del cilindro. Pero si vais aquí a la primera opción, ¿vale? Si subís el polish, fijaros lo que pasa, que te hace un polish, lo que es como un suavizado, bueno, sí, como una especie de suavizado por todo, ¿vale? Y eso ayuda a que todo esté mucho más perfecto, ¿vale? Como podéis observar, fijaros qué pinta tiene, ¿vale? Y aquí ya tenemos, fijaros qué bien se ve el bevel, ¿vale? En este caso. Entonces, bueno, le damos aquí genera un cierto problema aquí, ¿vale? Como podéis ver aquí genera un cierto problema, pero bueno, se puede solucionar en la mayoría de casos, ¿vale? Así que vamos a intentar hacerlo bien. También os digo, esas rayas que hemos visto aquí, si esculpís vosotros el objeto, no los tendréis, ¿vale? Eso ha pasado porque tenía un low poly de un cilindro que he hecho un Dynamesh y se han quedado ahí las líneas, ¿vale? Pero bueno, el polish, yo cuando esculpo no, tampoco lo suelo utilizar demasiado el polish, ¿vale? Y si lo utilizo, siempre lo utilizo fuera de la herramienta. Pero bueno, os explico ahí que está dentro de la herramienta y pues bueno, sin más, ¿vale? Además es un polish por grupos, o sea, por poligrupos. O sea, que este poligrupo te hace un polish, este de abajo te hace otro. Y fijaros aquí, por ejemplo, que esto también era, digamos, un cilindro en la parte de abajo, pero como no eran poligrupos diferentes, pues me lo ha hecho así, ¿no? O sea, me ha hecho más redondo, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a aceptar aquí, autoaplicar. Voy a pasar un segundito esto aquí, ¿vale? Y vamos a darle, bueno, como podéis ver, a veces aquí hace ciertos errores, da ciertos errores. Con el polish me da a veces más, mira, ahí está, pero son fácilmente solucionables. Hacemos un autogrupos, ¿vale? Y cogemos solo la parte interna y borramos del edge hidden a la parte externa y nos quedamos con eso.
Como podéis observar aquí, ¿vale? Bueno, fuera de que podemos hacer más y menos, digamos, la transición puede ser más fuerte o menos fuerte. Pero como podéis ver aquí, vamos a comparar. Teníamos esto, ¿vale? Y hemos conseguido, fijaros, esa limpieza. Y aquí tenemos el otro. Este es el low poly, ¿vale? El que hemos hecho con el Z-Modeler. Fijaros que es muy parecido. Y el Bevel Pro lo hemos usado con una geometría totalmente desastrosa. Totalmente desastrosa, ¿vale? Deciros también que esa opción del polish y tal la tenemos aquí, en deformación, ¿vale? La tenemos aquí polish, poly by feature, polish by groups, tal. O sea, bueno, tenemos aquí todo, ¿no? Y el polish by groups lo que te hace es, como veis, suavizar por grupos. Te coge un poligrupo, otro poligrupo. La transición entre poligrupos te la haces muy suave, pero te suaviza todo lo demás, ¿no? Si hacemos, por ejemplo, un polish normal, lo que te hace es suavizar todo en general. Veis que no hace esa línea aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo... los polish me gustan, pero recomiendo más esculpir, ¿vale? O sea, siempre conseguir el suavizado esculpiendo, ¿vale? Pues eso es un poquillo. Y como veis, cuando tengáis un objeto que está esculpido y queréis crear un bevel alrededor de un borde, pues ahora no tenéis que hacerlo a mano. O bueno, si hacéis una retopología podéis hacerlo con Z-Modeler, ¿vale? Yo es la forma que normalmente lo hago. Pero claro, si tenéis algo esculpido a mano y queréis hacer rápidamente un bevel, pues bueno, viene muy, muy bien esta herramienta, ¿vale? Además que mucha gente, eso, no mucha gente hace retopologías, ¿vale? Es una cosa que bueno, hoy en día hay otros métodos. A mí me gusta mucho el de la retopología porque queda muy limpio todo, queda muy perfecto y me gusta mucho, ¿no? Pero hoy en día, como hay mucha gente, por ejemplo, que usa Z-Remeser, por ejemplo, y a veces la topología no es totalmente perfecta y tal, pues bueno, estas cosillas pues ayudan, ¿no? A eso. También deciros que si tenéis dos poligrupos, en el vídeo de Z-Remeser ya explicamos que podemos hacer un Z-Remeser manteniendo los grupos, y de esta manera la topología es muchísimo mejor a la hora de hacer las cosas que hemos visto, ¿no? Mira, fijaros. Fijaros qué bien. De hecho, es tan buena la topología que si, por ejemplo, borrásemos esta línea de aquí, fijaros, hacemos una especie de bevel, ¿vale? Entonces, fijaros lo buena que puede llegar a ser la topología. Y aquí, por ejemplo, podemos hacer un group by normals, por ejemplo, ¿vale? Vamos a bajar un poquito esto, ¿vale? Y ahora le hacemos un create por poligrupos y conseguiríamos suavizando exactamente lo mismo, ¿vale? Esto todo que acabáis de ver, seguramente si no habéis visto tutoriales anteriores, me diréis, a ver, ¿qué has hecho ahí, no? Pero esto todo está explicado en tutoriales antiguos, ¿vale? Entonces, todo que voy yo un poco rápido, digamos, es porque ya está explicado. Y bueno, no quiero alargar demasiado el vídeo artificialmente, ¿vale? Por eso es que voy un poco rápido, pero simplemente para enseñaros que hay muchos métodos para llegar al mismo lugar, ¿vale? Entonces nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, un like favorito os agradecería muchísimo. Si podéis compartirlo para que llegue a más gente y para que, bueno, siga animado a subir esto cada lunes si os gusta, pues lo agradezco muchísimo. Y nada, nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludito a todos y adiós.